La delegada instructora del Tribunal de Cuentas, Esperanza García Moreno, ha rechazado este jueves los avales presentados por los excargos del Gobierno de la Generalitat para cubrir la fianza de 5,4 millones de euros por su responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos para las embajadas catalanas y el Diplocat. Según adelanta El Mundo y han confirmado fuentes del tribunal, la instructora ha decidido no admitir que sea la Generalitat, a través del Instituto Catalán de Finanzas, quien presente avales. La decisión llega sin informe de los servicios jurídicos del Estado sobre la idoneidad de este mecanismo de aval, después de que Abogacía del Estado entendiera en septiembre que no procedía.